Cher. Giovanni. Giovanni is not here. Grecia. Present. Jorge. It's not here. Rebecca. Here. Good. Elida. Presente. Good. Rigoberto. It's not here. Alfonso. It's not here. The one is Douglas. It's not here. Jennifer. Present. Okay. Next one, Carla. Present. Good. Next one, Erika. Erika. Present. Good. Joanna. It's not here. Harrison. Present, teacher. Good. Oscar. Here, teacher. Good. Monica. Present. Good. Marina. Marina. No, she's not here. Gabriel Vasquez. Present, teacher. Good. Vaya, antes que se me olvide. Teacher, yes. Excuse me, listen to me. Yes, Luis. Thank you. Okay. Vaya, antes que se me olvide, para esta semana, en la semana número 2, tienen ciertas actividades que completar. Una de ellas es el foro evaluado. Recuérdense que cuando vean el foro evaluado, si es algo que ustedes ya hicieron, por ejemplo, en la clase, si es algo que ya ustedes lo completaron en clase, una actividad que ya pueden completar, siempre háganlo. Aunque yo no les esté diciendo, ¿verdad? Háganme el foro evaluado, sino que ustedes mismos pueden hacerlo. En este caso, es de describir rutinas. El lunes vimos el presente, que es para describir rutinas, y también lo terminamos ahora, ¿verdad? Entonces, este día terminaremos con describiendo las rutinas, y también tendríamos como la parte donde ustedes van a entender cómo hacerlo. Ahora, si yo les digo que describan su rutina, ¿cómo lo harían? Veamos, Grecia. Describe your weekly routine. I get up. For EM, I brush my teeth, and shower. What do you say, teacher? Take a shower. I take a shower. I dress it and vestirme. Get dressed. I get dressed. I go to work 5 a.m. No sé qué más, teacher. No tengo el vocabulario ahorita. Okay, good. Vaya, entonces a lo mejor no tienen todo el vocabulario para describir rutinas, pero ahora, por ejemplo, ustedes verían otra parte que es igual para describir rutinas, tanto en el trabajo como en su casa. Entonces, escuché a Grecia decir,
I get up at 4. I get up at 4. Entonces, luego de 4, ahí ya dijo AM. Tiene que ser AM, ¿verdad? Para la mañana. AM. I get up at 4 AM. Entonces, get up es levantarse. Luego dijo que tomaba una ducha. Entonces, I take a shower at, y menciona la hora. Luego, si toma su desayuno o si come su desayuno, I have breakfast, y luego menciona la hora. Si va al trabajo, I go to work, y pone la hora. Si come su almuerzo, I have lunch, y dice la hora. Entonces, todas esas actividades que ustedes hacen en el trabajo o en su casa son las que van a escribir aquí. Entonces traten de completarlo. Este fue evaluado ahora. Y los ejercicios, como ya saben, son para el fin de semana. Pero si los quieren hacer ahora, igual también los pueden completar. Están en entrega de ejercicios. Entonces ahí está la número 1 y la número 2. La descargan y hacen lo mismo que la semana pasada. Si su computadora ya tiene para editar, lo edita. Si no, lo puede hacer en I Love PDF. Y si se le dificulta de esa manera también, algo que puede hacer es, si no mal recuerdo, creo que fue Marina, si no mal recuerdo, que si no tienen computadora para poder editarlo, entonces escriben las respuestas en un cuaderno, le toman una fotografía y le dan subir, pero siempre tienen que subir la fotografía, ¿verdad?, de las respuestas, por si en caso no tienen una computadora, cómo hacerlo. Y si su teléfono les permite digitarlo, entonces desde su teléfono lo puede hacer y sube el documento sin ningún problema. Entonces, eso sería para este fin de semana, la entrega de ejercicios. Y el foro evaluado, que ya les dije, era para describir, ¿verdad?, su rutina, que este día terminaríamos de ver prácticamente cómo describir rutinas. Y el día de mañana ustedes tendrían el examen. Entonces, es un examen escrito. Cuando les digo escrito, es más que todo de gramática. No es que ustedes se van a poner a escribir un párrafo, que ustedes van a escribir muchas oraciones o cosas por el estilo. Sí tiene una parte donde ustedes tienen que digitar, ¿verdad?, sus propias oraciones o sus propias respuestas. Pero la primera parte es más que todo de rutinas, que es lo que vamos a ver ahora, de rutinas, de los días de la semana, de actividades. Entonces tiene una parte, esa es la primera parte. Luego la segunda es más que todo de seleccionar la respuesta correcta. Entonces le van a dar opciones múltiples. Usted va a seleccionar una de ellas. Y en la última, por ser principiante 1, no tienen como lectura, si no mal recuerdo. O si tienen, es uno súper corto. Entonces, en los demás siempre van a encontrar lectura. Entonces está dividido como en tres partes. Lo primero es listening, lo segundo es gramática, digamos. Pero en esa gramática ustedes van a encontrar ejercicios de opciones múltiples, o sea que ya les dan las opciones, solo selecciona una. Y la otra es de que ustedes tienen que responder preguntas. Y la última, que es la lectura, ustedes leen y van a responder unas preguntas o seleccionar si es falso o verdadero. Entonces, para practicar para eso, ese examen, ayer les dejé como tarea que crearan tres preguntas. Entonces, eso les va a ayudar para que puedan tener una idea de cómo responder las preguntas que se les va a hacer mañana en el examen. Aparte de gramática, ¿verdad? Ya en la de listening, como estamos viendo videos, ustedes reproducen también esos videos en su casa, practiquen en su casa, supongo yo. Entonces, eso les va a ayudar a comprender la parte de listening.
Y en la parte de lectura es simplemente leer, no recuerdo si es como 4 líneas el párrafo, y luego le ponen a usted si es falso o verdadero, o que seleccione qué día de la semana hizo la persona, que si lo hizo o no lo hizo, cosas por el estilo, ¿sí? Ahora, voy para el foro evaluado otra vez, para los que se acaban de agregar, que fueron 3. En el foro evaluado les decía que ustedes tienen que describir su rutina. Entonces esto lo tienen que hacer ahora. ¿Cómo lo van a describir? Ya vimos los días de la semana, lo pueden incluir. Entonces pueden decir ustedes, on Monday, I get up. Y ahí dicen qué hacen. Porque les estoy pidiendo su rutina. Ya puede ser diaria o si lo quieren hacer semanal, es opcional. Yo le puse weekly routine porque es de la semana. Pero obviamente las actividades que ustedes hacen se repiten, ¿verdad? Me baño, voy al trabajo, tomo mi almuerzo, regreso a casa. Entonces son como rutinas muy repetitivas. No va a poner lo mismo para todos los días, ¿verdad? Si no, completaría como 50 actividades si lo ponemos de lunes a viernes. Entonces lo que les voy a recomendar es que lo hagamos día por día. Pero si usted lo quiere hacer de un solo día, no hay ningún problema. Hágalo de un día nada más, ¿sí? Pero si no, haga de 5 actividades, de lunes a viernes. Entonces, ponga una actividad que hace lunes, una actividad que hace el martes, una actividad que hace el miércoles, una actividad que hace el jueves y una que hace el viernes. ¿Cómo lo va a hacer? Ya vimos los días de la semana, vimos que era Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ¿sí? Y luego teníamos Saturday and Sunday, que es el fin de semana. Entonces, 5 actividades, una por día, de lunes a viernes. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Primero comienza. Le voy a dar un ejemplo. On Monday, supongamos que el lunes yo hago algo, yo envío reportes. Entonces yo voy a poner, on Monday I send reports, ¿sí? ¿Y luego qué? Después de esto, si yo le pongo que el martes yo asisto a reuniones, entonces yo lo voy a poner on Tuesday I attend meetings. On Tuesday I attend meetings. Si el miércoles yo me reúno con mis amigos, on Wednesday I meet my friends. ¿Sí? Aquí se me olvidó el espacio. On Wednesday I meet my friends. Entonces esa sería la manera como ustedes lo van a ir haciendo. Obviamente aquí faltaría el jueves y el viernes, pero ustedes lo pueden ir completando con sus actividades. Estas son mis actividades, pero ustedes completarían las suyas. ¿Sí? Coach, una pregunta. ¿Sí? ¿Podría hacerlo? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo siento que yo repito todo de lunes a viernes. ¿Podría poner on Monday? No sé cómo se dice, decir hasta viernes. Hasta viernes. Y decir todo lo que hago toda la semana. Porque puede, todo es repetitivo. Puede hacerlo también. Como y puede especificar como fin de semana otra rutina. Podría ser. Muy bien. Esa es otra opción que tendrían. Entonces, les repito las opciones. La primera, usted elige solamente un día de la semana y me describe las actividades que hace ese día. Opción número 2, escribir nada más una actividad por día. ¿Sí? Opción número 3, lo que acaba de decir ella, que ponga de lunes a viernes
From Monday to Friday y luego las actividades, ¿verdad? Que hace de lunes a viernes. From Monday to Friday, I get up at 4 a.m. I take a shower at 5 a.m. I go to work at 9 a.m. y así sucesivamente. Y a lo mejor podría agregar una actividad del fin de semana. Entonces, ahí como a ustedes les parezca mejor. ¿Alguna duda? No. ¿No hay dudas? No, no, no. Ok. Entonces, esto sí tiene que ser ahora. Y luego les decía que había la otra actividad. Hay otra actividad que es entrega de ejercicios. En entrega de ejercicios ustedes van a encontrar dos actividades. Siempre hay dos actividades semanales. Entonces las descargan, así como las de la semana anterior. Las completan. La suben, ya sea en PDF o ya sea en Word o en imagen, como a ustedes les parezca mejor. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sobre qué? La entrega de ejercicios es para el fin de semana. Exacto, tienen hasta el fin de semana, el domingo, por ejemplo, para subirlo. ¿Sobre qué son los ejercicios? Simple present. Son sobre simple present, son sobre rutinas. Les voy a dar un ejemplo. Lo descargan, le dan clic ahí, les va a aparecer descargando. Al finalizar, ustedes le van a dar a abrir y les va a aparecer el ejercicio. ¿En qué consiste? Veamos, el número uno dice, no sé si lo logran ver. Sí, de acuerdo. Vaya, entonces les dice, complete the sentences using the correct simple present form of the verbs in parentheses. Entonces les está pidiendo que completen los ejercicios con la forma simple del verbo que tienen ahí. ¿Qué significa esto? Que lo van a hacer en el presente. Entonces dice, I usually, yo usualmente, y vemos el verbo en paréntesis. ¿Cuál es el verbo? Go. Entonces, ¿cómo vamos a poner ese verbo allí? ¿Le ponemos S o lo dejamos así? Lo dejamos así porque estamos hablando de primera persona. Perfecto. Lo dejamos así porque solamente le agregamos la S a la tercera persona. Le agregamos la S nada más cuando decimos he, cuando decimos she o cuando decimos it. Ahí le agregamos la S. De lo contrario, el verbo va normal. Entonces, ¿cuánto se van a tardar en completar este ejercicio? A lo mucho, unos 2 minutos quizás. ¿Por qué? Porque la mayoría, si se fijan, I solo pasa en el verbo. They solo pasa en el verbo. You, el verbo. Cuando lleguen a Tom, Tom ya es he, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que le van a poner la S al verbo. Entonces, ¿cuánto se van a tardar? Quizás unos 2 minutos o 3 minutos. Luego, cuando ya tengan este completado, descargan el otro, lo completan y luego suben los dos ejercicios de una sola vez. Alguien me preguntaba que si podía subir uno primero y luego el otro. Sí se puede. Entonces, primero, si por ejemplo uno lo completan ahora porque quieren avanzar y no quieren que se le olvide dónde está guardado el archivo, lo puede subir. Y mañana que complete el otro, lo vuelve a subir. No hay ningún problema. Siempre le sale que entregó los dos, aunque haya sido en fecha diferente, pero siempre le va a salir. ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Va, entonces el primero es completar utilizando el verbo. Les voy a dar el segundo para que no quede ninguna duda. En el segundo, y aquí sí es muy importante, porque aquí ustedes necesitan descargar el documento en y que les aparezca ya editable. Porque si no les aparece que lo pueden editar, no les va a dar las dos opciones que les aparecen aquí en este espacio. Si ustedes le dan clic ahorita, así como yo lo tengo,
no les da ninguna opción. ¿Por qué no? Porque como no lo tengo en otro formato, sino que lo tengo en PDF, no puedo editar. Entonces no puedo hacer nada. Pero si ya lo tengo en Word, o si mi computadora ya me permite editarlo, yo le voy a dar a clic en la flechita y me va a salir dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Aquí arriba están. Do o does. ¿Qué iría en este espacio? Do or does. Do or does. Do. Do or does. Do or does. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Por ejemplo, ahorita me acaban de decir que el primero sería do. Y es el correcto. ¿Por qué do? Porque está diciendo I. Pero supongamos que tenemos el número 3. Dice he read books. ¿Cuál sería la pregunta? Does. Perfecto. Entonces sería does he read books. Y así sucesivamente. Cuando terminen de completarlo, lo guardan y lo envían. ¿Dudas sobre esto? Y con la página que usted nos dio, ¿se puede editar esas opciones? Con la página no se puede editar estas opciones. Si lo edita en PDF, no, porque como editar en PDF, en ese programa nada más le va a dar como un cuadro de texto para que usted ponga y luego lo pegue ahí. Entonces lo mejor es descargarlo en Word para que le dé las opciones. Y si no, pues solamente pone do o does en un cuadro de texto ahí en ese espacio. Do o does. ¿Otra duda? Teacher, la vez pasada a mí me costó editarlo, aunque lo pasé a Word, no me dejaba, me lo desconfiguraba todo. Entonces yo lo que hice fue mandárselo, o sea, lo tuve que copiar todo y mandárselo. No sé si en ese caso me cuesta editarlo, le puedo solo colocar la respuesta y mandarle una foto, como lo había dicho anteriormente. Sí, puede ser, aunque como les digo, lo más fácil es que pongan un cuadro de texto por acá. Les voy a dar un ejemplo ahorita. Entonces usted pone lo que diga, clic. Supongamos que le va a dar a editar PDF. Selecciona el archivo. Fue este que dice tarea 2, le da aquí, se tarda unos segundos porque tiene que convertirlo. Y luego le aparece ya aquí el PDF. ¿Qué va a hacer ahora? Si se fija, hay algunas opciones. Le aparece añadir forma, dibujar, añadir imagen, añadir texto. Entonces le voy a añadir texto. Y aquí dice texto aquí. ¿Qué voy a hacer? Borrar. Pongo do. Y listo. Me lo llevo para acá. Y listo, ahí está la respuesta. ¿Sí? Teacher, a mí el PDF de la computadora ya me permite, desde que lo descargo, me permite como una opción de firma. Entonces ahí le doy opción de firma y me habilita una opción de escritura, como que yo pongo mi firma con mi nombre. Entonces, justo casi similar como usted lo hizo, lo puedo hacer sin meterme a Load PDF. Sí, así es. Les decía la vez pasada que hay algunas computadoras que ya tienen esa opción. Principalmente si ya tienen la aplicación de PDF descargada. Entonces, si no tienen la aplicación, entonces los manda a un sitio web y desde ahí si no pueden editarlo, ¿verdad? O en el caso de los que no tienen cómo editarlo desde la computadora, entonces les toca con este, el PDF. Entonces, prueben. Yo tengo una aplicación que
Lo descargo y me permite hacer lo que quiera en la, con el formato. Así es. Entonces lo que puedo... Les voy a pasar si gustan la aplicación para que también lo puedan hacer del teléfono. Porque yo se lo estaba haciendo. Sí, esa sería otra opción, ¿verdad? Entonces, como a ustedes les salga mejor, si ustedes pueden descargar la aplicación, sería lo mejor porque van a poder editarlo como a ustedes les parezca. Si no, sigan convirtiéndolo en Word, o la tercera opción, edítenlo aquí, así como yo lo acabo de hacer. Entonces, no se van a tardar mucho, es como que estuvieran digitando. ¿Otra pregunta que tengan sobre las tareas? ¿No? Todo bien, teacher. Ok, good. Entonces, eso sería prácticamente para este fin de semana, los ejercicios para este fin de semana. Y les repetía que mañana tienen el examen, ¿sí? Este es el examen de la semana 2. ¿En qué consiste ese examen? Es sobre el simple present, pero también les incluye actividades de la unidad número 1. ¿Qué vimos en la unidad número 1? Vimos el verbo to be, vimos los saludos, vimos la despedida, ¿sí? Entonces todo eso iría incluido en el examen número 1. Entonces estudien prácticamente la unidad número 1 y la unidad número 2. Sobre todo la... Teacher, el examen es de complementar. Así es. Les decía que está dividido en varias partes. En la primera es de listening. Entonces ustedes van a escuchar un audio y seleccionar la respuesta correcta. La segunda, por ejemplo, supongamos que el primer ejercicio que es de listening, les están deletreando algunos nombres. ¿Sí? Les deletrean unos nombres y ustedes tienen que elegir cuál de los nombres que le dan las opciones es el correcto. Si, por ejemplo, están deletreando Carla y lo deletrean con C y en las opciones tiene Carla con K, Carla con C, Carla con K y más C, entonces usted selecciona la que está correcta. ¿Sí? Y luego, si ya completaron la parte de listening, hay otra donde están los ejercicios ya como gramaticales, que ponga el verbo to be que es correcto. Si tiene, por ejemplo, he, y tiene el espacio para que ponga el verbo to be, ¿cuál pondría? Am, is o are. Obviamente pone is. Y así sucesivamente. O si es el presente, le van a salir, por ejemplo, ejercicios similares a los que le acabo de poner, que... he, espacio, y el verbo go en paréntesis, tienen que ponerlo de la manera correcta. Entonces, he goes. O ponerle do or does en la pregunta. ¿Sí? Entonces, cosas como eso. Y la última parte que es como de lectura, tiene un párrafo, lo lee y luego selecciona la respuesta correcta, o si es verdadero, si es falso, cosas por el estilo. Entonces, esa es la manera como lo van a hacer. ¿Qué les recomiendo yo para mañana? Si tienen una computadora, aunque sea viejita, conéctese siempre desde su teléfono, pero introduzcase a Schoology desde su computadora para que lo pueda completar, porque ustedes para completar el examen se tienen que meter a Schoology. Se van a ir a la semana 2 y ahí les va a aparecer el examen para completarlo. Entonces, desde aquí, desde Schoology, ustedes van a completar el examen. ¿El examen va a ser en la clase? Sí, es durante la clase. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Van a tener 40 minutos para completarlo. O sea que si nos metemos a la clase desde la computadora...
No hay problema, aquí mismo podemos hacer el examen. Así es, Elizabeth. Si su computadora tiene cámara y le funciona bien, entonces se introduce a la clase normal, así como está ahorita, desde una computadora, y lo puede completar también sin ningún problema. Ahora, si no tiene computadora y solamente tiene un teléfono, a lo mejor alguien más le puede prestar otro para que lo pueda completar desde otro teléfono. Y si ya nadie tiene, solamente usted vive y solamente tiene un teléfono, entonces ahí lo que les decía, tener cuidado porque si se sale, si revisa un mensaje, por ejemplo, y vuelve a acceder al examen, ya le va a salir completado. Entonces siempre con cuidado. ¿Otra consulta? ¿No? Ok. So now for today, I asked you yesterday to write 3 questions. Les pedí ayer que escribieran 3 preguntas utilizando do you en el presente. So let's start with Erika. Read your 3 questions. Do you like cook? Do you like to cook? En ese caso no puede tener los dos verbos a la par, ¿verdad? Like y cook no pueden estar juntos. Entonces pone like to cook. Repeat it. Do you like to cook? Perfect. Number 2. Does she like watch TV? Vale, tiene like y watch otra vez. Entonces no puede, no pueden estar juntos. Does she like to watch TV? Perfecto. Does she like to watch TV? No le van a poner la S ahí a watch porque ya tiene does en la pregunta. Number 3. Do they play the guitar? Do they play the guitar? Good. Entonces, ¿cómo vamos a responder esas preguntas? Por ejemplo, vamos a ir una vez más, una por una. Erika, la primera. Do you like to cook? Do you like to cook? Entonces, yo le voy a responder a Erika. Yes, I do. O no, I don't. Estas son las 2 opciones que tengo para responderle. Yes, I do or no, I don't. ¿Sí? Ahora veamos la segunda, Erika. Does she like to watch TV? Perfecto. Entonces yo voy a tener 2 opciones también, decirle sí o no en respuesta corta. Pero si se fijan, ahora el sujeto es diferente, el sujeto es she. Entonces, yes she does or no she doesn't sería mi respuesta porque el sujeto era she. Ahora la tercera, Erika. Do they play the guitar? Entonces, si se fijan, ahora el sujeto fue they. Entonces, mi respuesta va a ser yes, they do, or no, they don't. Esa sería la respuesta. Yes, they do. No, they don't. Entonces se tienen que fijar con qué sujeto le hacen la pregunta para que usted pueda dar la respuesta. Si le dice do you, entonces usted va a decir yes, I do, no, I don't. Si le dice does she, or does he, or does your mother, entonces ahí va a responder yes, she does, no, she doesn't. O si es he, yes, he does, no, he doesn't. Si es they, do they play video games? Yes, they do, or no, they don't. ¿Sí? Entonces, dependiendo del sujeto, así le va a responder. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a trabajar en grupos de 3. Solamente un grupo va a ser de 2. De ahí los demás van a ser de 3. ¿Qué van a hacer en esos grupos?
ustedes, uno de ustedes le va a preguntar a los otros dos. Acuérdense que you puede significar singular o plural, ¿verdad? Entonces, si le dice you, le está diciendo los dos, ¿verdad? Si le dice does she, puede ser alguien. Imagínense a una muchacha. Entonces, does she. Si le dice he, imagínense a un chico, does he. O si le dice they, imagínense a dos personas, ¿sí? Entonces, ustedes siempre van a responder. Los dos van a responder. Imaginémonos que estamos trabajando Erika, Douglas y yo. Entonces, Erika hace la primera pregunta. Erika, responde, haga la pregunta. Do you like to cook? Do you like to cook? Yo voy a responder y le digo, no, I don't. Ahora Douglas le va a responder con su propia información. Si a él le gusta, le va a decir yes. Si no le gusta, le va a decir no. Douglas. Yes, I do. Yes, I do. Entonces, los dos respondimos la pregunta que ella tenía. Erika, number two. Does she like to watch TV? Yes, she does. Yo le doy, me imagino a alguien y yo digo, yes, she does. Ahora, Douglas. Yes, she does too. Vale, entonces, Douglas imaginó positivo. Number three, Erika. Do they play the guitar? Do they play the guitar? Yo me imagino a ellos. No, they don't. Douglas? Yes, they do. Ok. Entonces eso es lo que voy a ir haciendo, respondiéndose a las preguntas de cada uno. Questions? No? Ok. Enter right now. Yes, yes, I do. Do you read the newspaper? No, I don't. Yes, I do. Do you bake cookies? No, I don't. Yes, I do. Okay. ¿Cómo se llama? No, Erika. Es no, we don't. Ok. Yo tengo tres preguntas también, si quieren. Ajá. O también. Do they speak English? Yes. Yes. Pero yes, o sea, ajá, estamos yes, a, yes, I do. Yes, sería no. Con they, sería. No, porque le está diciendo they, le está diciendo ellos. Imagínense a dos personas. Entonces ahí va a ser como imaginario, ¿verdad? Imagínense a su esposo y a su hija, o a su mamá y a su papá. O a dos amigos, imagínese a alguien. Entonces él está preguntando, do they, haciendo referencia a dos personas, pero no a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes serían you. Si fuera ustedes dos, sería you. You significa tú y también significa ustedes. Pero they significa ellos, unas personas, ellos o ellas. Sería no, they don't, doesn't. No, no, they don't. No, they don't. Yes, they do. Con otro sujeto. Eso sí, respondes con el it. Ahí sabe. Teacher.
Teacher. We have a question. Yes. Todavía no sé bien cómo preguntarle en español, pero bueno, en inglés es la cosa. Tengo una pregunta que dice, does your car have Bluetooth? Have. Does your car have? Perdón, have. Okay. Entonces, la respuesta. Bueno, la pregunta sí está bien. Does your car have a Bluetooth? Yes, it does. Or no, it doesn't. Así es. Yes, it does or no, it doesn't. Okay. Does your car have Bluetooth? Yes. Or have a Bluetooth? No, Bluetooth. Bluetooth está bien. Porque no estamos hablando de uno, sino que es como... un sistema. Ajá. Ok, la pueden cerrar la duda. Esa era la duda. De acuerdo. Thank you, teacher. Gracias. Gracias. Ya terminamos. Ya terminamos. Hi, teacher. Very well. Just finished. Okay. Good. So let's go back to main session. Okay. Good. Vaya, escuché a la mayoría. Estuve entrando a los grupos y sí lo hicieron bien, ¿verdad? Muy, muy bien. Entonces, vieron unos que utilizaron diversos sujetos. Utilizaron hasta it. No creo que fue Catalina que ocupó it. Entonces, estuvo bastante bien porque practicaron con todos los sujetos, con it, practicaron con they, con he, con she, diferente. Catalina, ¿le puede hacer la pregunta a, digamos, a Gabriel? La de él. Gabriel, does your car have Bluetooth? Yes. Yes, it. Yes, it do. No. It does. It does. Sorry. Yes, it does. ¿Por qué dijo it? Porque estamos hablando de un carro, ¿verdad? Y el carro es un objeto. Entonces ocupamos it. Si estuviéramos hablando, does Rebecca? Entonces ahí decimos she. Si decimos does Harrison, sería he. Entonces esa pregunta estuvo interesante porque ocupó a un objeto y fue la única que creo que ocupó, al menos de lo que logré escuchar, fue la única que ocupó un objeto. Does your car? Entonces, ¿de quién están hablando? Del carro, no de tú, ¿verdad? Estamos hablando de tu carro. Entonces, por eso ocupamos it. Does your car have? No has porque ocupamos does. Does your car have a Bluetooth system? Si le quiere agregar system, Bluetooth system. Y luego usted dice, yes, it does, or no, it doesn't. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el it está haciendo referencia al carro. ¿Sí? Entonces, esa es la manera como responderían esa pregunta. Luego escuché otros haciendo preguntas con they, y se preguntaban, ¿y cómo voy a responder? ¿Y quién es they? Imagínense que le están preguntando sobre alguien que usted conoce, sobre dos personas que están allá, o sobre dos personas que están a la par suya. Entonces, sobre eso se refiere a they. Entonces, hoy ya saben cómo hacer las preguntas y cómo responderlas. Estamos practicando de manera corta porque es como lo más sencillo, ¿sí? Pero a medida vayamos pasando, vamos a ir cambiando a respuestas cortas, más información extra, porque necesitan un poco de vocabulario para poder extenderse en sus respuestas.
al igual que en las preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, Caterina me quería preguntar algo, pero me decía, todavía no sé cómo hacerle la pregunta en inglés, se la voy a hacer en español. Entonces, es cierto, porque no tienen mucho vocabulario, entonces están empezando, como les decían, van a ir poco a poco. Ahora, para este día, vamos a terminar viendo cómo describir rutinas. Ya vimos al inicio de la semana cómo decir algunas de las rutinas. Les mandé por mensaje algunas actividades, por ejemplo, get up, take a shower. Todo eso lo estuvimos viendo en el chat el día lunes. Entonces, también vimos los días de la semana, que son los que van a ocupar para la tarea del full evaluado. Y ahora veríamos un poco más sobre otras actividades que ustedes pueden agregar ya tanto en el trabajo, pero también en su casa, ¿verdad? Entonces, solamente como forma de recapitulación, les recuerdo esas palabras que vimos o esas actividades que son de rutinas que ustedes tienen en su casa. Entonces, por ejemplo, decíamos wake up. Wake up. No, dijiste la U. Wake up significa despertarse. Cuando usted abre sus ojos, usted se despierta. Entonces, wake up es abrir sus ojos. Luego tenemos get up. ¿Qué es get up? Get up significa levantarse. Entonces, get up ya es la acción de moverse de su cama hacia el piso. Entonces, eso es get up. Luego, ¿qué hace? Pues, si quiere decir que toma una ducha, I take a shower. Take a shower. Entonces, take a shower es tomar una ducha. I take a shower. ¿Qué otra cosa hace? Desayuna o come su desayuno. Entonces, eso lo va a decir de dos maneras. Usted puede decir have breakfast. Have breakfast, o puede decir eat breakfast. Have breakfast or eat breakfast. Eso significa comer su desayuno. Luego, ¿qué hace? Trabaja. O se va para el trabajo. Si se va para el trabajo, tendría que decir go to work. Go to work. ¿Qué hace en el trabajo? Supongamos que en el trabajo usted responde llamadas. Entonces, sería answer calls. Answer calls. Y si usted no recibe llamadas, sino que usted las hace, entonces, make calls. Make calls. Calls. Vayan tomando nota de esas acciones para que puedan tenerlas ahí y las puedan utilizar. O si alguien les pregunta a ustedes, ustedes saben lo que le están preguntando. Entonces, answer calls, responder llamadas. Make calls, hacer las llamadas. Luego, si en su trabajo usted lo que hace nada más es digitar cartas o escribir cartas, entonces type letters. O documents, type documents. Si usted digita documentos, type documents. Y luego usted come su almuerzo, toma su almuerzo. Entonces va a decir lo mismo que breakfast, ocupa have, pero va a decir lunch, que es el almuerzo. Have lunch, o si no quiere decir have lunch, usted puede decir eat lunch. Entonces dice eat lunch or have lunch, ¿sí? Y luego del almuerzo, ¿qué hace? Si en su trabajo, porque escuché que algunos de ustedes duermen por las tardes, entonces si en su trabajo los dejan dormir en la tarde, entonces qué bueno por usted. Good for you. Porque no, en la mayoría de lugares lo permiten. Grecia trabaja en Google. Díganme, ¿a dónde hacen eso? Grecia. Grecia, dicen, ok. Entonces, si Grecia puede dormir por las tardes en su trabajo porque le dan permiso, entonces qué bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a decir Grecia? Probablemente ya no vaya a decir I sleep,
porque no va a dar una gran dormida. Me imagino que no le van a dar 2 horas de tiempo para dormir, ¿verdad? Supongo que le van a dar unos minutos o una su media hora para que tome su siesta. Entonces, ¿cómo puede decir Grecia que toma una siesta? Entonces, no. Grecia, ajá, take a nap. Take a nap. Entonces Grecia va a decir, I take a nap, tomo una siesta, I take a nap. ¿Sí? Entonces eso es dar una pequeña dormida, ¿verdad? Take a nap, no una muy larga de horas, sino que de minutos, I take a nap. Entonces después de la siesta, ¿qué hace? Ah, regreso al trabajo. Entonces, ¿cómo voy a decir que regreso al trabajo? Return to work. Y ahí estaría diciendo que regresa al trabajo. I return to work. ¿Sí? Ok, Erika. I return to work. Luego de que usted regresa al trabajo, ¿qué hace? Supongamos que hace otra actividad. Teacher, ¿sí? ¿Pero se puede usar también come back to work? ¿O hay alguna diferencia entre return y come back? La diferencia es que si usted dice come back, está diciendo vengo de regreso. Entonces usted podría decir come back si usted está en el lugar de trabajo. Si ahorita usted está en su oficina, ahí sí me puede decir I come back, porque come es para el lugar donde usted está. Es como que yo le diga que yo voy al supermercado, todos los días, y que yo regreso al lugar donde estoy por la tarde. Entonces, si le digo que yo regreso al lugar donde estoy, entonces ahí voy a ocupar come. Porque come es venir al lugar donde estoy. Entonces, okay. Come back es como regresar al lugar donde estoy. ¿Sí? O sea, digamos, si sale del trabajo y dice, ya regreso en 10 minutos, ahí se podría ocupar. Exacto. Si usted está en su lugar de trabajo y usted le dice que va a regresar allí mismo, a donde está usted, entonces ahí es come back, porque va a regresar al lugar donde está. ¿Sí? Pero en este caso, return to work es regresar al trabajo, no importando dónde esté. No importando si está ahí adentro, si fue a comer y regresó, no importa. Aquí sí no importa. Con return, no importa si está en el lugar o si no está en el lugar. Ya come back sí está en el lugar de trabajo. Ok, another one. Thank you, teacher. Sí, no problem. Entonces, return to work, regresa al trabajo. Y ahora supongamos que usted termina su trabajo. Entonces, ¿cómo va a decir que termina su trabajo? I finish work. I finish work. Termino mi trabajo y usted dice, puede mencionar la hora. I finish work at 4 p.m. 5 p.m. 6, 7, 8, 9, 10. Dependiendo. Y luego que usted termina su trabajo, usted llega a casa. Entonces, llegar a casa se dice arrive home. Arrive home. I arrive home at, y ahí dice la hora, at 6 p.m., at 7 p.m., at 8 p.m. Luego de que usted llega a su casa, ¿qué hace? Cocina, ¿verdad? Entonces, ¿qué cocina? Usted puede mencionar. I cook. Y luego dice el qué. Si es... Bueno, en ese caso sería la cena, ¿verdad? I cook dinner. Dinner es cena. I cook dinner. Y luego de cocinar, ¿lo que hace? Teacher. Have dinner. Y have dinner sería comer la cena. O podría decir también eat dinner. Que sería como... Teacher. Cena. ¿Yes, Gerson? Disculpe, ¿nos puede explicar la pequeña diferencia entre home y house? No sé si se ocupa para diferente en algo o en algún momento. De hecho,
No hay como, como una regla, digamos. Pero home se refiere como su hogar. Y house se refiere más a lo físico, a la casa como físico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted quiere decir que usted vive en una casa grande, usted va a decir, I live in a big house. ¿Por qué no va a ocupar home ahí? Porque está hablando de algo físico. Entonces ahí es house. ¿Sí? Pero si usted quiere decir, en mi casa me esperan, ¿cómo es el dicho? En mi casa me esperan, algo así, para lo que ando conduciendo. En mi casa me esperan, dicen los stickers. Entonces, en mi la coaster, la coaster. No, en la coaster, ¿eh? Entonces, en mi casa me esperan. Entonces, esa sí dice casa, pero esa casa se está refiriendo a su familia, que su familia lo espera, ¿verdad? No en sí el edificio como construcción, sino que como familia, mi casa como familia. Entonces, en este caso, yo llego a casa, es I arrive home. ¿Podría ocupar house? Sí, podría ocupar house, pero no, no va a haber una super diferencia si usted me dice house y si me dice home en ese sentido. ¿Por qué? Porque en uno me va a estar diciendo que es el lugar físico. Yo llego a mi casa, a mi construcción física. No hay ningún problema. Entonces, en este con arrive usted sí puede ocupar home. O puede ocupar my house. Solo que cuando dice house, sí tiene que ocupar algo como my house. La preposición. No. Right at my house. Entonces, okay. Sí, sí necesita preposición, necesita especificar. No solamente decir house. Tiene que decir de quién es el edificio, de quién es la casa física. My house. Okay. Ah, ahí sí, ¿verdad? Pero en el caso de home, Ya se entiende que es su hogar. Entonces no necesita decir my home, sino que solamente I arrive home. Entonces es un poco como más de sentido, de físico, y lo otro de, como de hogar. Ok, teacher, gracias. Ok. Another question, I guess. Let me see. ¿Alguien encendió el micrófono? No recuerdo quién fue. Rebeca, ¿no? ¿Yes? Sí, es que he visto frases que dicen home, no sé si sweet home o home sweet, hogar dulce hogar, pero no sé cómo se dice. Sí, en ese sería sweet home, es como dulce hogar. Entonces el hogar se refiere a su lugar de habitación. No tanto las paredes, sino que como la convivencia. Al calorcito de familia, quizás, no sé. Exacto, eso. Sentirse cómodo en ese espacio, eso es home. Ok. Entonces, después de que usted tiene la cena o come su cena, ¿qué hace? Entonces, se cepilla, ¿verdad? ¿Cómo dice cepillar sus dientes? Y aquí necesito que pongan atención. Porque escuché a alguien que dijo otra palabra. Entonces usted va a decir, I brush my teeth. La palabra es teeth. Y ese sonido de la TH es, como les dije el primer día, no recuerdo si fue el primero o el segundo. Pero les decía que el sonido era poniendo la lengua entre los dientes. Entonces, teeth, y sacando el aire. I brush my teeth. No vayan a decir thief con F, porque no es una F. Porque si dicen thief, me están diciendo ladrón. Cepillo a mi ladrón. Entonces, no creo que tenga algún ladrón ahí y lo esté cepillando, ¿verdad? Entonces, esa es una. Entonces, no cometan ese error. ¿Y por qué? Porque va a ser un poco chistoso, ¿verdad? Y el segundo, no tan chistoso, pero un poco de doble sentido. Entonces, si ustedes dicen, I brush my teeth, están diciendo otra palabra.
Entonces, did se refiere de una forma no tan formal a las a los pechos de una mujer. Entonces, no puede decir did porque si no está diciendo que se está cepillando las partes, ¿verdad? De los pechos. Entonces, tienen que tener un cuidado con la pronunciación. Entonces, tienen que hacer ese sonido. Teeth, teeth, teeth. Entonces, ponen la lengua entre los dientes y sacan el aire. Les voy a dar un tip para que lo puedan hacer. Supongo que algunos están en el trabajo, entonces no se lo voy a recomendar por temas de COVID. Pero si usted se pone su dedo sobre sus labios y hace esto, cuando usted dice teeth y hace la pronunciación correcta, la lengua al final le está topando el dedo. Usted dice teeth y tiene que sentir que la lengua le esté topando el dedo y sacando aire. Teeth. Si ya tienen las manos lavadas, entonces sí pueden hacerlo, ¿verdad? Teeth. Y tienen que sentir que tocan la punta de la lengua, no toda la lengua topando el dedo, ¿verdad? Sino que nada más la... No puedo. No puede. Hágale. No me topa la lengua. Tif. No tengo que sacarla. No me topa. Haga algo. Tif. Tenga la punta de la lengua topada ahí cuando después que usted diga tif, tif, y luego solamente haga. O haga el ejercicio del sonido. Haga el ejercicio del... Vaya, ahí le salió. Pero haga... no se topa. Vaya, haga el ejercicio primero. Solamente haga el sonido. Tope la lengua, la puntita. Le repito, nada más va a sentir la punta de la lengua. No va a sentir toda la lengua ahí, ¿verdad? Entonces, tope la punta de la lengua al dedo. Con los dientes tocando la lengua, ¿verdad? Topando la lengua, no abierta, sino que haciéndole un poquito de presión a la lengua. No muy duro, sino que un poquito. Y sacando el aire. Entonces haga esto nada más ahorita. Vale. Y si no la toca, pero le sale el sonido, no hay ningún problema. ¿Sí? Si media vez le salga el sonido, a lo mejor le falta medio centímetro para llegar al dedo, pero ya le sale el sonido, no hay ningún problema. Teeth. Si no le topa, pero ya le sale el sonido, perfecto. ¿Por qué? Porque con solamente la puntita de la lengua que esté ahí entre los dientes ya sale el sonido. Con solo la punta, lo mínimo de la lengua que esté entre medio de los dientes ya sale el sonido. Tif. La saco un poquito más. Tif. También sale el sonido. Saco solo la punta. Tif. Tif, tif, también va a salir el sonido. Entonces, no afecta, media vez salga el sonido, no hay problema. And then, I brush my teeth. Probablemente luego usted mira televisión, entonces va a decir, I watch TV. Y luego, ¿qué hace? Se va a la cama. Entonces, ¿cómo diría que se va a dormir? I go to bed o I go to bed. Y luego dice la hora a la que se va a la cama. I go to bed. Entonces, esto es como una rutina de trabajo, ¿verdad? También rutina de casa, como combinado. Les puse responder llamadas, hacer llamadas, digitar documentos, cartas, etc. Regresar al trabajo. Entonces es una combinación de trabajo más casa, porque está todo incluido. Ahora, ¿qué otras actividades podemos tener en el trabajo? Podemos tener, por ejemplo, si usted envía reportes, send reports. Si usted supervisa a personal, supervise personnel. ¿Sí? Si
si usted monitorea algo, le dice monitor y de ahí dicen que monitorea, que viene siendo como supervisar también. De ahí supongamos que usted hace otra cosa. ¿Qué más puede hacer? Si usted le toca ayudar a algunas personas, dice help y después dice a quién le ayuda. Si le ayuda a clientes, help customers. Si le ayuda a niños, porque trabaja para una organización, help children. Si es una maestra, help students. Entonces, usted va a decir qué actividad usted realiza en el trabajo. ¿Qué otras cosas puede hacer en el trabajo? ¿Y si uno ayuda a otros agentes? Help agents. Help agents. Si hacen otra actividad, supongamos que usted es un mecánico y entonces tiene que reparar ya sea motocicletas o carros o cualquier tipo de vehículo, entonces usted va a decir I fix reparar, y luego dice el que repara. I fix cars, I fix motorcycles, o si repara televisiones, I fix TVs, y así sucesivamente. Luego, y para dar capacitación a otra. Good. Train. Train es entrenar o capacitar a alguien. Entonces, si usted entrena a los agentes, por ejemplo, I train agents. I train agents. Yo he escuchado que se ocupa bastante el término como floor support en los call centers. Cuando digamos, no está el supervisor, pero dejan a alguien encargado. Sí, pero en ese caso, el floor support es como ayudar, pero solamente a su piso, a su línea. Como un supervisor junior, algo así. Todavía no llega ni a junior, creería yo, porque el junior tiene como más personal, digamos. Entonces, el floor support es nada más alguien que le va a ayudar un problema que usted tenga y solamente le puede ayudar a esa línea. No sé si me explico, nada más a su piso. No puede ir a otro piso y ayudar a los otros, solamente es para su grupito. Luego, supongamos que en el trabajo ustedes reciben productos. Entonces sería receive products. Receive products. Supongamos que ustedes ¿qué otra acción hacen en su trabajo? Horas extras. Oh, entonces eso es do overtime. Ups, se me olvidó la T ahí. Overtime. Do overtime. Están haciendo horas extras. Do overtime. Another one? Digamos, para uno que trabaja en la casa, no vamos a poner, digamos, que vamos al trabajo, que regresamos al trabajo, sino que es simplemente terminar de trabajar. Sí, ahí ocuparían lo que les dije hace unos minutos, que era start work. I start work. Comienzo el trabajo, comienzo a trabajar, I start work. Y al terminar, I finish work. Como no podrían decir go porque están trabajando desde casa, ¿verdad? Los que están trabajando desde casa, los que les toca viajar, como en el caso de Giovanni, que ya se salió por eso. Entonces a ellos sí, ¿verdad? Les aplica el go to work and return. Eso sí les aplica. Pero los que están desde casa, solamente I start work, I finish work. Entonces, eso serían como las actividades que ustedes pueden realizar
en el trabajo y también en casa. Ahora, algo importante a recordar es que ustedes van a decir las actividades dependiendo de la profesión que tengan, porque según una profesión así van a tener las actividades. No todos tienen las mismas actividades, entonces dependiendo de esa profesión, así sería la actividad a utilizar, ¿sí? Entonces, no sé si tienen dudas con respecto a cómo escribir rutinas, solamente agregarle la hora. Si usted quiere agregarle la hora, usted va a decir at y dice la hora. At 4 p.m. Recuérdense que a.m. se dice a.m., no se dice I, se dice a, a.m. Está diciendo nada más las dos letras, letra A, A, la letra M, M, a.m. Y para PM, PM. ¿Sí? AM en PM. Entonces, eso sería como la manera en cómo ustedes van a escribir rutinas. ¿Tienen preguntas hasta el momento? Para decir, un ejemplo, I take a nap at 3 y 30 PM, o sea, esa fracción, o 3 y cuarto. No, porque no, no siempre es una hora exacta que iniciamos una actividad o una rutina. Así es. Usted podría decirlo, los números divididos en dos, como 3, 15, diría 3, 15, 3, 15. O también puede decir a quarter, que quarter es un cuarto. Entonces usted puede decir a quarter after 3, a quarter after 3, un cuarto después de las 3, a quarter after 3. Si es las 3 y media, entonces lo mismo, tiene dos opciones. Dice 3 y luego 30, 3:30, 3:30. Si quiere decir 3 y media, para no decir 30, quiere decir 3 y media, va a decir a half es media. Entonces usted dice 3 and a half, 3 y media, 3 and a half, así como cuando dicen 2 and a half men, 2 hombres y medio. Entonces, una consulta, este de cuarto y media, de cuarto se puede también tomar como medida, como un cuarto, como 7 gramos, y media como medio. Sí. Como media libra. Sí, se puede ocupar. Ah. Entonces, eso sería la manera en cómo lo pueden decir. Si ya no quieren decir las 3 y 15, las 3 y 30, entonces ocupan cuarto o media. ¿Yes? Teacher, y lo que... utilizamos español que decimos a las 4 aproximadamente, podemos utilizarlo también en inglés. Sí, usted puede decir at 4 approximately, approximately, pero lo más común es decir la palabra around. Around es como alrededor de, around 4 p.m. Sí, around 4 p.m. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, so now we are going to watch a video. On this video, you're going to see how some activities are described, like daily routines. This video might be for kids, but the vocabulary is important too. So we are going to watch it, and I'm going to share the screen right now. Give me a second. So, es como para niños, pero les va a servir para el vocabulario, para que ustedes puedan comprender cómo se describe como una rutina diaria. English Sing Sing. My day.
Get up. Get up. I get up at 7. Have breakfast. Have breakfast. I have breakfast. Brush my teeth. Brush my teeth. I brush my teeth. Wash my face. Wash my face. I wash my face. Get dressed. Get dressed. I get dressed. Hurry up. Go to school. Go to school. I go to school. Take classes. Take classes. I take classes at school. Have lunch. Have lunch. I have lunch at the cafeteria. Play with friends. Play with friends. I play with my friends. Come home. I come home. Come home. Do my homework. Do my homework. I do my homework. Have dinner. Have dinner. I have dinner. Take a shower. Take a shower. I take a shower. Go to bed. Go to bed. I go to bed. Good night. Review. Get up. Have breakfast. Brush my teeth. Wash my face. Get dressed. Go to school. Take classes. Have lunch. Play with friends. Come home. Do my homework. Have dinner. Take a shower. Go to bed. Ok, entonces si se fijan, ahí tenían un par de actividades que ya habíamos visto por acá. Y si se fijaron, ahí decía come home y el chico ya estaba prácticamente en la casa, ¿verdad? Ya estaba en la zona cerca de la casa. Porque si el chico estuviera en un lugar lejos de la casa, no podría decir come home. Ahí diría go home. ¿Sí? Así como la película de E.T. E.T. go home. Él quería ir a casa. ¿Sí? Go home. Pero ya cuando está cerca del lugar o ya está en el lugar, es come home. O sea, aquí ya es como venir o llegar a la casa.
Yes. Good. Entonces, pudieron identificar actividades. Incluso había una que creo que fue Grecia quien mencionó al inicio cuando le pregunté sobre su rutina. Ella dijo, get dressed. I get dressed. Entonces, eso es como alistarse o vestirse, ¿verdad? Get dressed. ¿Sí? Entonces, esa es una de las maneras como de escribir rutina. Hoy vamos con la segunda. Aquí van a ver un poco más sobre profesiones, lo que las personas hacen de acuerdo con su trabajo. Vamos a encontrar también los lugares de trabajos, la profesión, los lugares de trabajo y las acciones que ellos realizan como rutina en su trabajo. Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento. Hi, this is Mark. This is English Conversation Practice. Hi, this is Mark. This is English Conversation Practice. What do at work? Set two. This question is important. What do they do? Si alguien les pregunta a ustedes, what do you do? Les pregunta, ¿qué hace? Pero, ¿qué hace? Normalmente relacionado al trabajo, ¿verdad? ¿A qué se dedica? Entonces, si yo le pregunto a Oscar, what do you do, Oscar? What do you do? ¿A qué te dedicas, Oscar? Customer service. Ajá. Entonces, él me tiene que decir, I am a customer service agent. I am a customer service agent. Yo le puedo preguntar a alguien más, what do you do? ¿A qué te dedicas? Si usted me dice, I am a teacher. I am a receptionist. I am, y ya dice que es usted. Veamos a alguien más. Grecia, what do you do? Sorry, Grecia. Can you repeat it? I am budget coordinator. Good. So I am a budget coordinator. Good. Entonces es una coordinadora de presupuesto. Muy bien. Alfonso, what do you do? I am a customer service. Customer service. Good. Entonces, si se fijan, es la pregunta, what do you do? Y muchas personas se confunden cuando escuchan esta pregunta y dicen, what do you do? Lo traducen literal y lo traducen como, ¿qué haces? ¿Qué haces en este momento? Pero la pregunta no es, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Sino que, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Solamente si le preguntan, what do you do? Significa, ¿a qué te dedicas? Porque la pregunta original es, what do you do for a living? What do you do for a living? Es la pregunta normal, what do you do for a living? Pero de forma corta, what do you do? ¿A qué te dedicas? Ahora, ¿qué pasa si yo ya le digo, what do you do at work? What do you do at work? Ahí ya le estoy preguntando, ¿qué hace en su trabajo? Aquí sí ya me puede describir lo que normalmente hace como rutina en su trabajo. ¿Por qué? Porque yo ya le agregué at work, en el trabajo que hace. Si yo no le pongo at work, yo le estaría preguntando qué hace usted en su vida. ¿Qué hace usted en su vida? ¿Qué profesión tiene? ¿A qué se dedica? ¿Sí? Pero ya si ya le digo at work, le estoy preguntando qué hace específicamente en el trabajo. Entonces, esta es la pregunta. What do they do at work? ¿Qué hacen ellos en el trabajo? What do they do at work? Places around town, a barber shop, a library, a movie theater, a hotel, a flower shop, a hair salon, a convenience store, a zoo. Ok, entonces esos son como los lugares en que pueden encontrar en una ciudad.
Y dentro de estos lugares ustedes van a encontrar personas quienes van a atender esos negocios. The first one is a barbershop, una barbería. A library. A library tienen que poner atención a esto porque esa no es una librería, esa es una biblioteca. ¿Sí? Librería se dice bookstore. Librería es un lugar donde venden libros, bookstore. Y biblioteca se dice library. Biblioteca es donde se leen los libros, library. ¿Sí? Then, a movie theater. Movie theater es el cine. A movie theater. A hotel. A hotel es un hotel. A flower shop, una floristería. A hair salon es como un salón de belleza. También puedes ir a beauty salon o a hair salon. Luego tiene a convenience store, una tienda de conveniencia, como una tienda de abarrotes, a convenience store. En a zoo, que sería el zoológico. Entonces, dentro de estos lugares, ustedes siempre van a encontrar personas que los van a atender. Entonces, vamos a ver quiénes serían y qué hacen dentro de esos lugares. What do they do? A barber. A librarian. Box office. Housekeeping. A florist. A hairdresser. A clerk. A zookeeper. Vale, entonces si se fijan, la pregunta es what do they do? What do they do? No dice at work allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué le está preguntando? ¿A qué se dedican ellos? ¿Qué hacen, pero qué se dedican? What do they do? Entonces, veamos el primero, a barber, un barbero. A librarian, un bibliotecario. A box office, esa es la persona que entrega los tickets. También se le conoce como... Usher, también podría ser un usher, las personas que lo acomodan a usted, que reciben los tickets y le dicen dónde se tiene que sentar. Housekeeping or housekeeper, que es una ama de llaves o la persona que hace la limpieza en algún hotel, la que acomoda todas las cosas, housekeeping or housekeeper. A florist, una persona que trabaja en una floristería, florista, I guess it is called, florista. How do you say that in Spanish, florist? ¿Cómo se dice en español florist? Florista. Sí, creo que florista es. Ok, no sé, un florista. A hairdresser, o también conocido como a hair stylist, es como un estilista, ¿verdad? A hair stylist or a hairdresser. Luego tienen a clerk. Un clerk es la persona que los va a recibir y les va a dar información en un hotel, por ejemplo, cuando usted llega. Ese es un clerk. Front desk clerk, que es la persona que le da la información. Si eso en una tienda, es la persona que lo va a atender también, que le va a dar información. Entonces, ese es un clerk. El que le va a ayudar y le va a dar información. Y en Claro. el hotel que no es host. Él también podría ser un host, pero el host es el que le da como el que lo recibe, el que le da la bienvenida, digamos, que muchas veces puede estar en una puerta. Entonces ese puede ser un host, pero el clerk es el que le va a dar la información sobre... sobre las habitaciones, el precio, cuántas camas hay, si tiene una Es como el tina. que está en el lobby. Exacto, el clerk está en el lobby. Por eso se llama front desk clerk. Front desk clerk, porque está en el escritorio de enfrente, justo a la entrada. Entonces, un clerk siempre va a estar ahí como en un escritorio en la entrada y es el que le va a dar información. Es muy aparte de un recepcionista. Aquí en El Salvador a lo mejor solamente es como recepcionista en la mayoría de lugares. Tienen el teléfono y están respondiendo llamadas, pero un clerk solamente está para ayudarle a las personas y dar información. Entonces, ese sería un clerk. And the last one,
zookeeper. A zookeeper. I don't know in Spanish. No lo sé en español cómo se diría esto, pero es como la persona que cuida el zoológico, que mantiene a los animales, que los vigila. Ese es un zookeeper. What is in Spanish? How do you say it in Spanish? No? Aquí vigilante le dice. No, pero... Vigilante y hace todo. Okay. ¿Cuidadora? Un cuidador podría ser, a zookeeper, un cuidador de zoológico. Pero que significa que cuida los animales, ¿verdad? No, no que cuida la entrada, sino que los animales. Que estén ser como un criador también. Uh-huh. Que les da la comida, todo eso, ¿verdad? Un cuidador. Muy bien. So, a zookeeper. Entonces, what do they do? ¿A qué se dedican ellos? Ellos tienen las profesiones. Luego vamos a ver qué hacen en el trabajo. It's a barber shop. A barber. A barber cuts hair. Cuts hair. In a barber shop. Vale, entonces aquí ya tenemos la primera acción. ¿Qué hace un barbero? Entonces dice, a barber cuts hair in a barbershop. Entonces, un barbero corta cabello en una barbería. A barber cuts hair in a barbershop. Si se fijan, tiene la S en cut. ¿Por qué? Porque estamos hablando de él, ¿verdad? De un barbero. Entonces, un barbero es he. Entonces, le ponemos la S al verbo. A barber cuts hair in a barbershop. It's a library. A librarian. A librarian helps people. Helps people. In a library. Okay, entonces aquí tenemos ya la descripción de qué hace un librarian. A librarian helps people in a library. Un bibliotecario ayuda a las personas en una librería, en una biblioteca. A librarian helps people in a library. It's a movie theater. Box office. Box office sells tickets. Sells tickets. In a movie theater. Entonces aquí tenemos a box office sells tickets in a movie theater. Es el que vende o recibe tickets en un cine. It's a hotel. Housekeeping. Housekeeping cleans rooms. Cleans rooms in a hotel. Entonces aquí tenemos housekeeping, que es la ama de llaves. Cleans rooms, limpia las habitaciones in a hotel, en un hotel. ¿Por qué tiene la S? Porque estamos hablando de ella. Estamos diciendo la profesión, sí, pero como es ella, entonces cleans. It's a flower shop. A florist. A florist arranges flowers. Arranges flowers in a flower shop. Okay. A florist arranges flowers in a flower shop. Un florista arregla flores en una floristería. Arregla como de hacer arreglos. It's a hair salon. A hairdresser.
A hairdresser styles hair. Styles hair. In a hair salon. Okay, a hairdresser styles hair. In a hair salon. Un estilista le da estilo al cabello en un salón de belleza. It's a convenience store. A clerk. A clerk assists people in a convenience store. Okay. In este caso, a clerk assists people in a convenience store. In este caso, un clerk que es como el no sé, como un agente que está para ayudar a las personas. Entonces, en este caso, a clerk assist, asistir, pero de dar ayuda. A clerk assist people in a convenience store. Puede ser no solamente en un convenience store, puede ser en una tienda de ropas, puede ser en un hotel, puede ser en una recepción de una oficina, cualquier parte que ustedes tengan una persona que les va a asistir, que les va a dar ayuda, se llama clerk. Hay algo que hacen que están en el súper, pero que están mostrando como el nuevo producto, no me acuerdo cómo es que se llama, cómo le dicen estas cheras. Impulsadoras en el súper. Displayer. A display, ajá. Y eso sería como igual. No, es diferente porque ellas están nada más mostrando un producto. Entonces, si usted les pregunta a ellas sobre los productos del supermercado, no sabrían. Si usted le dice, disculpe, ¿sabe sobre los lácteos? ¿Sabe si tienen de la marca tal? Ella no va a saber porque ella no trabaja para el supermercado. Ella es como independiente porque viene de otra empresa. Entonces ella nada más se dedica a mostrar y a tratar de obtener un nuevo cliente para la empresa a la cual ella trabaja. Entonces la profesión de ella es display. Entonces no es como un agente de ayuda. Esto nada más. Buscando el significado, es que es dependiente de tienda. Es la persona que le ayuda, que le asiste, que le da información. Entonces, una display no puede ser clerk. ¿Por qué no? Porque ella nada más está promoviendo un producto de la empresa para la cual ella trabaja. Ella no trabaja para el supermercado, trabaja para una empresa. Si está promoviendo las boquitas Diana, ella trabaja para Diana. ¿Y qué está haciendo? No está ayudando a los clientes del supermercado. Está nada más promoviendo un producto. Entonces, es diferente. Entonces, ya como dijo ella, dependiente, que vendría siendo la traducción en español, pero es dependiente de tienda. Es una persona que está allí para atender y dar información sobre el negocio que ella está, de la cual ella está responsable, o él está responsable, o es responsable. Pero tampoco sería la persona que despacha, sino que este es otro. Esa persona podría despacharla también, aunque si tienen más personas, por ejemplo, si tienen a salesperson, se llama, que es un vendedor, entonces esa persona le puede atender y darle mayor información. Si no, el clerk le puede dar, por ejemplo, si usted necesita un presupuesto de algo, el clerk le puede dar esa información. ¿Sí? Lo que pasa, yo creo, teacher, que eso pues realmente pasa en otros países que pues son diferentes posiciones. Acá en El Salvador a veces la misma persona es la que le hace todo el trabajo. Eso sí. Asiste y le cobra y le da el vuelto y le empaca. Aquí, sí, tiene razón en eso. Aquí la misma persona que lo atiende
le vende el producto y también se lo cobra. Entonces, para ahorrarse personal, entonces hacen eso, ¿verdad? Pero ya cada quien está destinado a hacer una actividad. El clerk es para asistir y dar ayuda a los clientes que se necesitan información, se la da, ¿sí? Que si necesita un presupuesto, entonces saca el presupuesto y le dice, vaya, esto vale tanto, 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 tanto. Entonces ese es un clerk. Y el que le cobra es un cashier, que ya solamente se va a dedicar a eso, ¿verdad? Y el salesperson es nada más vendedor. Él nada más lo que se dedica es a vender, salesperson. Y un clerk le podría vender. A lo mejor sí, si hay otras personas ocupadas, un clerk le puede vender sin ningún problema. Ok, let's continue. It's a zoo. A zookeeper. A zookeeper attends animals in a zoo. Bueno, entonces el cuidador, como dijimos, no sé si tendrá otra palabra, pero el cuidador de animales atiende a los animales en un zoológico, o sea que es el que está a cargo de vigilarlos, de ver que tengan comida, que estén sanos, y luego si están enfermos, pasarlo a un veterinario, ¿sí? Entonces, eso sería como la manera en que ustedes van a describir qué hace una persona, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros va a describir lo que hace. Entonces, usted le va a decir a su compañero su rutina. Ya vimos la hora, ya vimos cómo se dice lo que usted hace. I go to school. Obviamente, usted no va a decir to school, usted va a decir I go to work. I return home. Y si está en la casa, I come back home. Si usted quiere decir que toma una ducha, ya sabe cómo decirlo y así sucesivamente. Entonces trate de describir su rutina y esta actividad le va a ayudar para que usted pueda completar ahora el foro evaluado, ¿sí? So, we are going to work in pairs. Y uno de ustedes va a trabajar conmigo, el que quede solo. So, enter right now and describe your routines. Entre, Marina, tiene que entrar. Hi, Monica. Hi. How are you, Monica? Fine. Okay, Monica, tell me your routine. Okay, I am wake up at. Or I am or I? I. I, solamente I. Okay, I wake up at 5:15. Get up 5:30. At 5:30, take a shower, later class. ¿Cómo se diría recibir la recibo la clase? I take a class. I take a class. And I have breakfast. Later, brush my teeth, I watch TV, and
I start work at 3 p.m. Mm-hmm. And the work, I answer calls and finish at 10:30. Later. Bueno, dentro de eso, I have dinner and I go to bed. Good. So I will tell you my routine. I get up at 5:20. I take a shower at 5:30 a.m. Then I turn on the computer at 5:40 or 5:45. I start class at 6. I finish the first class at 8. Then I have my breakfast. Then at 9 a.m. I have another class and I finish at 11. I evaluate people at 11 a.m. I have lunch at 12, maybe 12:10 or 12:15. Then I continue evaluating people at 1 p.m. I have another class at 1:30. And I finish that class at 3:30. Then I evaluate people from 3:30 to 6. Then I have another class and I finish at 9 p.m. Then I go to bed probably at 11. Yes, so that's my day. I'm busy all the time. It's very hard. It is. The good thing is that I'm working at home. Yeah. So that's the only thing. But then it is hard. Yeah. Good, Monica. We are going to go back to main station. Okay. Nos quedamos a media. Really? No habían terminado todavía. No. Okay. But it's time to go. Lo que pasa es que a mí me tocó con Mónica y ella ya había terminado y yo ya había terminado. Por lo menos ya tienen una idea de lo que van a hacer en el foro. Recuérdense que ese foro evaluado es para ahora. Ingresan a la semana 2, foro evaluado, describen su rutina. Ya se pasó a la salita. Describan la rutina. Nada más recuerden que ponerle la hora a la que hacen las acciones, ¿sí? Entonces, I get up at 4 a.m. Teacher, con respecto a que tomamos clases, ¿cómo lo diríamos? Take a class. Ahí estaba en el video, en el primer video del video, ¿verdad? Take a class. No lo vi. Ok. Entonces, ay, eso es lo que dirían. I take a class at 6 a.m. y así sucesivamente. ¿Sí? Ok. Catalina Alvarado. Ahora presente. Sí. Good. Luis. Present, teacher. Giovanni se conectó, pero creo que solo fueron como unos minutos porque tuvo problemas. Grecia. Present. Jorge. Jorge, no. Rebeca. Present. Elida. Presente. Rigoberto. Presente. Alfonso. Present. Douglas. Present. Jennifer. Present. Carla. Present. Erika. Present. Joanna. Present. Person. Present, teacher. Oscar. Here, teacher. Mónica. Present. Marina. Present. Gabriel. Present. Ok, muy bien. Entonces sería todo por este día. Vamos a continuar mañana. Recuerden que tienen el examen. Les recomiendo estudiar la unidad número 1 y la unidad número 2.
Recuérdense que el libro está ahí en Schoology, entonces lo pueden descargar, ¿sí? So, thank you for being Solo here. Eso nos queda, ¿verdad? Para mañana. Sí, para mañana sí. No hay tarea, sino que simplemente estudiar para el examen. Unidad número uno, unidad número dos. El verbo to be, los posesivos y el simple present. Yes? So, I see you tomorrow, guys. Bye. Bye, teacher. See you. See you.